Nos encontramos en este momento en Hablan los Cirujanos en República Dominicana, donde presentamos a República Dominicana como destino turístico de salud y por qué los cirujanos plásticos en República Dominicana se han ganado un tercer lugar en el mundo. O sea, somos el tercer país más importante en el mundo en cirugía plástica. Eso se debe a la profesionalidad y la capacidad de nuestro cirujano. El doctor Manuel Tarrazo Torres, una persona que logra escalar en este mundo la cirugía plástica, tanto en Madrid como en República Dominicana, y nos trae a nuestro país la tecnología, los conocimientos importantes para que el cirujano plástico y reconstructivo tenga elementos importantes e innovador. Doctor, hablemos en este momento de lo que la gente quiere saber: el rejuvenecimiento facial, la cara, que es lo más importante. Hablemos en cuanto al rejuvenecimiento facial. El rejuvenecimiento facial viene a corresponder al éxtasis de la cirugía plástica, porque es aquella cirugía que no se puede ocultar, es aquella cirugía que no se puede tapar con la ropa y que representa un poco cómo nos sentimos. Recordar que tenemos la edad aquí, es como nos sentimos, no realmente como muchas veces nos vemos. Entonces, hacer un poco ese equilibrio físico, psíquico y social que define la salud según la OMS, poner a uno al día en función de cómo uno se siente. Es una cirugía reservada también, no solo para pacientes a los que ya demandan una cirugía de cara, que son pacientes que ya están sobre los 50, 55 años, son personas maduras, personas capaces de tomar decisiones que no dependen de otras personas para hacerse estos procedimientos y, entre comillas, tampoco necesitan permiso. Entonces son personas que pueden elegir de una manera inteligente, despacio, con buena letra, quién le va a realizar este procedimiento. Esto supone también que a la hora de elegir el cirujano plástico, a veces se acuerda, cuando ha tenido una buena experiencia, de su cirujano que un día le operó las mamas o le hizo una cirugía corporal, o por qué no, se haya operado algún amigo o un familiar. Eso hace que, igual que el paciente que demanda la cirugía de la cara, sea un paciente que ya pasa de una edad de 50 años, también el cirujano plástico experto en operar la cara suele también ser un cirujano que ya tiene una experiencia, que ya tiene un bagaje quirúrgico y que ya se ha ganado la confianza de una cantidad de sus pacientes. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de empezar nuestra práctica con mucha cirugía de cara, porque empezamos a manejar la cara desde un simple pinchacito hasta el lifting con mínima agresión y máximo resultado que ofrece ahora mismo la técnica de cirugía plástica. Y eso permite que arranque una relación médico-paciente a expensas de tratamientos poco invasivos con pinchacitos, botox, rellenos, etc. Y que luego permita que ese paciente aclare sus dudas y sus inquietudes sobre tener mejores resultados y más allá de esos pinchacitos, y permite una conversación abierta sobre cirugía con el cirujano que hace que se lo plantee, lo madure y tome la decisión de un día materializar su sueño. Doctor, ¿cuáles son los puntos que se corrigen en la cara en este momento? Usted, como cirujano plástico ya que goza de un prestigio en República Dominicana, ¿cuáles son las cirugías frecuentes que se hacen en la cara? La cara, en cuanto a cirugía se refiere, el rejuvenecimiento facial viene a ser el top 10 de nuestra demanda. Consiste en lo que es rejuvenecer la cara, rejuvenecer el cuello. Va a depender en qué etapa el paciente nos solicita este tratamiento, teniendo en cuenta que la primera etapa de envejecimiento corresponde al envejecimiento tridimensional. Hablamos del consumo de la grasa del paciente en la cara, que va a permitir que los puntos luminosos de la cara, aquellos que se resaltan cuando hay un maquillaje, el día de una boda, etc., pues esos puntos luminosos se vacían de grasa y la cara se ve apagada, y es el primer signo de envejecimiento facial. Luego ya viene el segundo signo de envejecimiento facial, que es aquel gravitacional, en el que los músculos van cayendo y van formando ciertas caídas en los tegumentos que permiten apreciar unas facies
más envejecidas. Con lo cual el rejuvenecimiento de cara y cuello, así como el rejuvenecimiento de la mirada, que es el espejo del alma, es lo más demandado a la hora de querer rejuvenecer la cara. Nosotros hacemos normalmente tratamientos combinados, en cual no solo solucionamos el problema tridimensional proyectando estos puntos luminosos, haciendo un maquillaje en tres dimensiones, ya sea con grasa o con algún otro producto de relleno, sino que también colocando los tejidos en su lugar con una mínima agresión. Dependiendo del caso, puede ser directamente con una cirugía o con una serie de técnicas en casos menos marcados, que nos va a permitir hacer grandes mejorías sin necesidad de técnicas quirúrgicas, haciendo procedimientos mínimamente invasivos como colocando hilos tensores, o en lugar de usar la grasa, puede usar la propia sangre del paciente para fabricar sus rellenos que vayan a permitirnos hacer maquillaje en tres dimensiones sin ningún tipo de problema ni de riesgos a la sustancia que utilizamos. Doctor, hay pacientes y personas que no les gusta el tamaño de sus orejas, que no les gusta la forma de su nariz, que no les gusta su labio pequeño, ¿no? Y que no les gustan esas bolsas que se ponen debajo de los ojos. ¿Realmente se puede corregir esto en tarrazo? Por supuesto. Cuando hablamos de la cirugía de la mirada, nos referimos precisamente a las bolsas que salen debajo de los ojos, al exceso de piel que se produce en la parte del párpado superior, que cae a veces sobre las mismas pestañas, entristeciendo la mirada. La nariz, qué duda cabe que hay dos capítulos. Uno para el que no le gusta su nariz y vamos a hacer una rinoplastia armónica a su rostro. Y existe también la cirugía de rejuvenecimiento facial, en la que incluimos la nariz, que es un órgano que además crece, los cartílagos crecen, se hace más prominente, y reducir su tamaño atribuye también juventud a la cara. Y por qué no, las orejas también tienen dos capítulos, como puede ser el de orejas prominentes, orejas en soplillo, como llaman los libros, que desde edad escolar los niños están necesitando un arreglo porque son muy crueles los compañeros y así le agreden. Y por otro lado está la cirugía electiva, por aquello de que ha envejecido la oreja, se ve más grande la oreja, los lóbulos auriculares se han aumentado de tamaño y por qué no muchas veces también, sobre todo en pacientes femeninas, desgarro de los lóbulos auriculares a expensa de los nietos, casi siempre tirando de los pendientes, ¿no? En cualquier caso, siempre la oreja forma parte no solamente de un tema congénito para arreglar una oreja prominente, sino también un tema estético para producir un efecto de rejuvenecimiento facial combinado con cualquier lifting también, ¿por qué no? Doctor, queremos que usted le envíe un mensaje a esa familia dominicana. Bueno, pues me encanta la oportunidad porque son 32 años ya teniendo pacientes de aquel lado y de este, del Atlántico, gente que nos ha permitido la sinvergüencería de poder vivir esta aventura de ser dominicano, orgullosamente dominicano, y de ser español, orgullosamente español, y ejercer mis dos nacionalidades y ejercer también mi profesión en los dos países de manera simultánea, un mes en cada país. Y eso me lo han permitido mis pacientes. Y a ellos quiero dedicarles esta oportunidad que me brindáis y por supuesto desearles muchísima felicidad y darles mi gratitud por haber confiado en Clínica Tarrazo para sacar su nueva versión y además podernos permitir cumplir ese sueño de cambiar pequeños mundos, mundos individuales, ya que no podemos cambiar el mundo y hacer a las personas más felices. Felices.